Bienvenidos amigos a su espacio de noticias Despierta el Sur. Stacy Valdés les acompaña y a continuación iniciamos con las informaciones que hemos preparado para ustedes. La noche del miércoles, desconocido mataron a tiros a un hombre mientras llegaba a su casa tras salir de prisión 2 horas antes. Se trata de Lioris Vázquez Martínez, de 30 años de edad, quien murió a causa de múltiples heridas de bala. Dijeron esperar que las autoridades identifiquen y apresen a los pistoleros y el caso es investigado por agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público. La mañana de este jueves, un hombre mató a cuchilladas a su pareja en la provincia de Santiago. Fue identificada como Evelyn Fernández, de 29 años de edad. La misma falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca que le habría propinado su compañero sentimental, Darlin Paulino. Caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alberto Lovera. ¿Qué era usted de la joven que mataron? Para mí era una hija. ¿A qué hora ocurrió eso? ¿Cómo a qué hora? Después de las 4 de la mañana. Ellos peleaban constantemente. No, nunca lo sentí peleando, ni hablando tan siquiera. Hablaban muy bajito cuando estaban juntos. Todo eso. Ah, ¿con arma blanca o arma? Supuestamente fue con un cuchillo porque la degolló. La degolló. ¿A él cómo lo llamaban? Yo lo conocí, pues, un tal Darling de Yaque. Ellos tenían mucho juntos. Yo creo que tenían como 3 años, 2 años por ahí, como 3 años. Él le quemó la casa 2 veces a él y me fue ya. ¿Y ella no le puso la querella anteriormente? Él estuvo preso y ya lo soltó. ¿Y ella cómo la llamaban? Yo, Evelyn Aquino Fernández. ¿Cuántos años tenía ella? 29. ¿El hecho sucedió dónde? Villa Liberación, la otra banda. Gracias. Una persona muerta y otra herida fue el resultado de una riña originada la mañana de este miércoles en el distrito municipal de Sabana Alta. El fallecido fue identificado como Félix Manuel Melo, de 40 años de edad, el cual falleció en el área de cirugía del Hospital Alejandro Cabral. Él presenta una herida penetrante en el hemitórax derecho, otra en el pliegue del codo derecho. Abrasiones múltiples en ambas rodillas y una herida en el... En tanto que el herido es nombrado como Jordani Jiménez, de 22 años, quien recibe atenciones médicas en el mencionado centro hospitalario. Al menos 5 delincuentes armados con pistolas y fusiles atacaron a tiros a un carro en marcha, logrando herir en el interior del vehículo a 3 personas, en un hecho ocurrido en la provincia de Hato Mayor. En un video que circula en las redes sociales, se observa cómo los antisociales se desmontaron de una jipeta color negro y sin mediar palabras emprendieron a tiros contra 3 jóvenes que se trasladaban en un carro color blanco. En algunas imágenes se ve cuando las balas impactaron el tanque de gas del carro, salvando a los jóvenes sus vidas milagrosamente tras este no explotar. Los jóvenes que iban a bordo del carro baleado fueron identificados como Heriberto Gómez Paulino, Andrea Elquis Mauricio Andújar y una adolescente de la cual reservamos su identidad por cuestiones legales. Un niño de 14 años de edad murió tras recibir un impacto de bala mientras este jugaba con sus amigos. Los hechos ocurrieron en un edificio del Bronx, según informaron las autoridades. El menor, que los medios identificaron como Jacob Burbin, tenía una herida de bala en el pecho y fue llevado al hospital más cercano, pero no pudieron salvarle la vida. Y ahora los deportes con nuestro compañero Santo Mateo.
Sandy Alcántara, favorito para ganar el Cy Young según MLB. El dominicano Sandy Alcántara, lanzador estelar de los Marlins de Miami, se perfiló como candidato a obtener el Cy Young, que premia al mejor pitcher de la temporada de la Liga Nacional. El derecho nativo de Asua lidera la Liga Nacional en porcentaje de carreras limpias permitidas con 2.01 en entradas lanzadas, 166 en juegos completos, 3 salidas de calidad, mientras comparte el primer lugar en blanqueada con una. Y en aperturas con 23. Serena Williams se despide con lágrima tras perder en Toronto. Anunció su inminente retirada de la competición deportiva y se despidió con lágrimas tras ser eliminada del Master de Canadá por la suiza Belinda Bencic. Williams, que cumplirá 41 años a finales de septiembre y acaba de regresar a la competición tras más de un año de paro, fue derrotada por Bencic en 2 sets, 6-2 y 6-4. Bencic, número 12 del mundo, solo necesitó 77 minutos para eliminar a la tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, con 23, y que en el pasado ha ganado 3 veces en torneos canadienses. La NBA retira todos los números 6 en honor a Bill Russell. La NBA retirará de forma permanente el número 6 de sus 30 franquicias en honor al legendario pivot de los Boston Celtics, Bill Russell, fallecido el pasado 31 de julio a los 88 años, informó la Liga de Baloncesto estadounidense. Bill Russell conquistó 11 títulos de la NBA en 13 temporadas en la liga, todas vividas con la camiseta de los Boston Celtics, entre el año 1956 y 1969, el jugador más exitoso de la historia del deporte norteamericano. Hasta aquí los deportes en Despierta el Sur. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.